a los campesinos del mundo, los legítimos profesores, los que enseñan sin títulos, ni pupitres, ni malicias académicas, a los campesinos que sin medir esfuerzos son solidarios en cualquier momento que se necesitan, a los que el silencio los premia con la sabiduría para producir lo más sagrado, los alimentos, a los que construyen la esperanza de una nación libre y soberana para las generaciones futuras sin robarles nada a cambio del olvido, a los que todavía creen, sueñan y construyen utopías de ojos abiertos desde el campo, a los que construyen el canto de la libertad cuando siembran y cosechan, a ellos, los escogidos para reproducir el milagro y la perpetuación de la vida a través de sus manos y semillas nativas, luchando con su vida por ellas para no ser mutiladas y secuestradas, a ellos, que con su silencio y arte, recrean y cuidan la vida preparando la tierra para regresar a ella. Fundamental seguir discutiendo todos los aspectos que tienen que ver con la soberanía alimentaria, y en el corazón de este tema tan importante está el grandísimo riesgo, peligro, diría yo ya, de que se liberen los maíces transgénicos en su centro de origen, que como todos sabemos es México. Yo me voy a centrar en repasar rápidamente datos contundentes que demuestran que, lejos de las promesas que hicieron las grandes transnacionales, y con esto amplían los riesgos tremendamente. ¿Por qué? Porque argumentan que hay suficiencia, que hay equivalencia sustancial entre los maíces transgénicos y no transgénicos. Esto es una barbaridad desde el punto de vista científico. Cualquier geneticista molecular de desarrollo puede rebatir esto de manera clara y contundente. Un gen puede transformar por sus interacciones con otros, por las consecuencias en la regulación epigenética, más cuando se usa un promotor como el 35S, una gran cantidad de cambios que ni siquiera hemos documentado. Entonces, la inocuidad tan cacareada por algunos científicos cada vez se demuestra como falsa. No hay tal inocuidad y sí hay riesgos en salud. El primero y más obvio, dada la posibilidad de movimiento de los genes por el polen y las semillas, es que, dado que se está usando el maíz para expresar fármacos, plásticos y otras sustancias no comestibles destinadas a la industria de diferentes naturalezas, pueden llegar a nuestro país porque estos maíces bioreactores están sembrando ya en miles de hectáreas de Estados Unidos. Este es un riesgo a la salud que no se puede discutir. Pero además, como empecé la plática, el maíz transgénico expresa la proteína BT, bueno, la proteína CRI, y es resistente a herbicidas, y las sustancias químicas requeridas para su cultivo colocan en una posición peligrosa la salud de los mexicanos. Esto se los comparto yo aquí, pero lo dicen muchos científicos del mundo, no solamente de México. ¿Por qué? Les voy a hacer un resumen muy chiquito de toda la evidencia, pero esta evidencia está brillantemente resumida en la carta del doctor David Schubert, que les comparto, fue enviada al presidente de la República y a los encargados de este tema de bioseguridad, y hasta hoy no ha recibido respuesta. Esta carta nos la envió a nosotros y la pueden ustedes consultar en la página de la UX. Ahí están todas las evidencias científicas. Aquí están algunos de los artículos. No hay equivalencia sustancial, esto es obvio, pero bueno, ahí están algunos de ellos. ¿Hay daños en la salud? Sí. Hace algunos años decíamos, no sabemos. Hoy les puedo decir, como científica y con toda ética, sí hay daños a la salud. Ahí les va. Las sustancias químicas requeridas para el cultivo, además de que colocan a la población mexicana en un nivel de riesgo mucho mayor que el riesgo en salud que están sufriendo los americanos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las personas prácticamente no consumen maíz de manera directa, es todo procesado industrialmente. A diferencia, los mexicanos consumimos una gran cantidad de maíz diariamente y de manera prácticamente directa. Además, se está sustituyendo un maíz de altísima calidad en términos de sus índices glicémicos
en términos del contenido de fibras, de antioxidantes, anticancerígenos, etcétera, libres en la mayor parte de tóxicos para su cultivo por un maíz de malísima calidad que está provocando en Estados Unidos altos grados de incidencia en muchas enfermedades, entre ellas la diabetes. Pero además de ese obvio riesgo y de esa obvia razón para apoyar la agricultura campesina e indígena, hay evidencia suficiente ya, pero inclusive si no hubiera evidencia, quiero decirles que de manera lógica es completamente incorrecto decir que porque no hay evidencia, hay evidencia de que no hay daño. Ese es un absurdo, y por más absurdo que parezca, es el argumento que manejan algunos colegas entusiastas de esta tecnología. No había manera de asociar la enfermedad directamente con el consumo de algún cultivo GM. ¿Por qué? Porque no están etiquetados, y tampoco están etiquetados en Estados Unidos. Y estas medidas que tendrían que haberse obligado en Estados Unidos, y hoy en día los americanos están exigiendo el etiquetado y lo están poco a poco ganando a pesar de las grandes inversiones de las grandes empresas. Pero el maíz BT produce una proteína CRI en formas mucho más biotóxicas que la proteína CRI que se expresa, que se asperjaba en la agricultura biológica. Produce alteraciones no esperadas por inserciones, produciendo, por ejemplo, demostrado en este artículo, cancerígenos o carcinógenos en plantas de tabaco genéticamente modificadas. Produce alteraciones metabólicas por interacciones con otras proteínas, por ejemplo, se ha demostrado que el maíz BT tiene una cantidad exagerada de lignina con respecto al maíz que no tiene BT. También produce efectos directos por la proteína CRI. Para esto hay una gran cantidad de evidencia, y para quien está tomando fotografías, no se preocupen, todas estas referencias están en la carta del doctor Schubert y en otros documentos de la UCS. También produce impactos en el sistema inmune. Ya hay artículos, ya desde finales de los 90, demostrando de manera clara que la proteína CRI tiene una capacidad inmunogénica altísima. Pero en este país, el doctor Revilla, en San Luis Potosí, tiene unos trabajos excelentes que demuestran que esta proteína tiene una capacidad inmunogénica mayor que el patógeno del cólera. Hay evidencia clara de reacciones alérgicas por esta proteína BT o CRI en trabajadores del campo. Existen todas estas evidencias adicionales directas del doctor Revilla. Aquí hay una gráfica de los incrementos de la reacción inmunológica alterada en los agricultores expuestos a estas proteínas. Aunado a estos estudios en humanos, hay otros estudios diversos que muestran claros cambios histopatológicos tanto en hígado como en riñón en ratas que consumieron maíz BT. Estos estudios se han ido acumulando, uno de ellos, tan bueno como el que tratan de retractar ahora de esta misma revista, está ahí sin retractarse, y ahí está la evidencia y las alteraciones histopatológicas. Hay estudios adicionales con animales que han demostrado que las toxinas producidas por los maíces BT causan daño directo en tejido, por ejemplo, este estudio de Fares y el Sayet, que probaron en ratones alimentados con papa BT con células intestinales con estructura sumamente anormal. Y bueno, este es el compendioso estudio de Serralini, que porque tuvo un impacto fuertísimo por estas imágenes, que por cierto son los experimentos hechos con las ratas que también ha usado Monsanto para hacer sus estudios de inocuidad. Lo único es que Monsanto, en vez de alimentarles durante todo su ciclo de vida, los alimentó por periodos mucho más cortos. Aún en los datos de Monsanto, el grupo de Serralini ya había encontrado tendencias preocupantes, pero este estudio de todo el ciclo de vida es contundente, no es concluyente, pero es que si quisiéramos que los trabajos científicos fueran concluyentes, quedarían prácticamente vacías las revistas científicas, porque la ciencia no es concluyente, se autocorrige, se autocritica, y los paradigmas y los resultados van cambiándose, y esa es la esencia de la ciencia. Entonces, hay una clara falta de ética científica, una preocupante injerencia de intereses que no son los del saber, que no son los de la ciencia,
en todas las acciones que de manera concertada entre gobiernos coludidos y científicos entusiastas, o diría yo también coludidos, están tratando de convencer al mundo que este estudio no es válido. Pero bueno, vamos a suponer que no es válido, y toda la evidencia anterior, y toda la evidencia que el doctor Carrasco y colaboradores y varios otros, y los epidemiólogos del sur del continente americano están demostrando en torno a los efectos claramente teratogénicos y cancerígenos del glifosato, ¿también eso lo vamos a negar? El glifosato no solamente usa el químico que declaran, sino usa una gran cantidad de coadyuvantes que ni siquiera son claramente declarados por las empresas por secreto industrial. Y esta mezcla letal es la que están asperjando de manera masiva en los campos resistentes al glifosato, como los de soya que han aprobado en nuestro país. Y con ello están poniendo en un riesgo mayúsculo en términos de salud a las poblaciones que viven ahí cerca. Y si no, vean estos datos, es el aumento de defectos al nacer gravísimos. ¿Por qué? Porque el glifosato se parece al ácido retinoico, que es un morfógeno importantísimo durante el desarrollo de los vertebrados, y nosotros somos vertebrados, y los estudios hechos en estos vertebrados, tanto en anfibios como en aves, del doctor Carrasco, y ahora se están haciendo otros, demuestran experimentalmente que concentraciones muchísimo más bajas que las que se usan de manera recomendada en los campos de transgénicos resistentes al glifosato producen justamente estas alteraciones en el cerrado del tubo neural, que se parecen muchísimo a estas malformaciones que están aumentando ya en las poblaciones de niños que están naciendo después de la introducción de los transgénicos. A nivel molecular empiezan a aparecer datos de alteraciones directamente al ADN que aumentan con la presencia del glifosato con respecto a controles que no están expuestos al glifosato. Creo yo, no sé qué piensen ustedes, que ya no hay duda y que hay suficiente evidencia para que de manera contundente, yo diría el mundo entero, pero sobre todo los centros de origen como México, adopten una medida no solamente de precaución, sino de alerta sanitaria, porque este tipo de cultivos pueden implicar daños graves a la salud a corto, mediano y largo plazo, y va a ser muy difícil rastrear su origen y mucho más difícil hacer responsables a quienes son responsables. Y por ello, no nos queda duda, cada vez menos, que se debe prohibir, desde mi punto de vista particular, esto lo discutiremos más adelante en la UCS, pero por lo menos la liberación de maíz transgénico en su centro de origen, desde mi punto de vista, cada vez me convenzo más que se debería de prohibir la liberación, por lo pronto, de todos los transgénicos en todo el mundo. Todo México es centro de origen. No es posible la coexistencia y tampoco debemos de permitir el saqueo de la riqueza local, que ahí sí, en esa diversidad nativa, está la respuesta a los retos futuros de cambio climático, de usos, de muchísimas cosas que pueden hacer del mundo un lugar de producción de alimentos sanos para el ambiente y para las personas. Y México, contribuyendo esa cantidad de especies agrícolas, debería ser cuidado de manera especial. Debe haber un respeto a la cultura indígena y campesina. ¿Por qué? Porque, como decía Adelita San Vicente, de ellos tenemos mucho que aprender, muchísimo que aprender. Y además debemos de profundizar en ese aprendizaje, y debe respetarse el derecho a la alimentación libre de transgénicos. El maíz mexicano sí es un patrimonio de la humanidad y creo yo que no debería de necesitarse ninguna declaración, es obvia, y debe de promoverse una investigación independencia, pública y anclada tanto en el conocimiento científico como en el tradicional agrícola, que han impulsado la adopción de maíz transgénico en el mundo, y estos motores son los mismos que tenemos en el país. Primero, un mayor rendimiento que el resto de los maíces, y de aquí derivan de que cómo se va a alimentar a la humanidad de 2040, cuando hayamos 9 mil millones de habitantes, ahorita somos 7 mil.
si no es sin más tierra. Entonces la única forma de abordar esto pues es un maíz que rinde más. Y esto es lo que ofrecen como parte de su propaganda. La segunda es que es una manera de proteger a la ecología. Esa terrible agricultura actual con tantos agroquímicos, etcétera, ofrecen ellos una solución amigable, porque el maíz transgénico sintetiza su propia defensa contra sus enemigos. Ya no habrá necesidad de más agroquímicos. Es un segundo punto que puede sorprender, ha sorprendido en el mundo, en México nos sigue sorprendiendo. Y la resistencia a la sequía, con ingeniería genética, se puede introducir el carácter de resistencia de otras especies sexualmente incompatibles que no es posible de otra manera hacer, lograr. Bueno, estos son los únicos tres puntos de corte netamente agronómico que yo quiero, discutir. Y empezamos con el rendimiento. El rendimiento es un carácter cuantitativo, lo sabemos muy bien. Es un producto de la acción concertada de miles de genes con efecto individual pequeño y que típicamente tienen una herencia condicionada por ligamientos entre sí. Difícilmente creemos que se podría sustituir su efecto complejo sobre el rendimiento por genes exógenos mayores, externos a la regulación de la planta. Y quiero comenzar analizando los resultados de un trabajo que se hizo comparando la evolución de los rendimientos de maíz en los Estados Unidos desde los años 60 hasta los 2011 o 12 y con lo que ha ocurrido en Europa Occidental. La utilidad de esta comparación, que me parece muy, muy acertada, es que ambos países están en la misma desarrollo latitudinal. El tipo de híbridos que funciona en una parte de estas regiones es parecido al tipo de híbridos que funciona en la otra. Pero además son regiones del mundo que tienen un desarrollo tecnológico muy similar. Pero vean ustedes el orden de magnitud de las diferencias. Son entre menos media tonelada por hectárea hasta más de media tonelada por hectárea en un rendimiento de 11 toneladas por hectárea. ¿Es eso significativo? ¿Justifica todos los cambios y todas las modificaciones en términos de rendimiento que nos han sujeto a todo el mundo? Y siguen, vienen a México y les siguen. En México, por ejemplo, han dicho, bueno, si el rendimiento ahorita es de 3 toneladas, ¡qué barbaridad! Nosotros lo podemos subir a 6 toneladas por hectárea y entonces México debe de prepararse para ser un exportador de maíz. No tan solo salir del déficit que tiene, lo vamos a hacer con esta tecnología transgénica. Bueno, aquí hay datos que muestran en buena medida esa propaganda propagandística este efecto propagandístico que ha sorprendido a muchas gentes. Y como México es un país donde la comunicación entre la ciencia y las autoridades es mínima, todavía más baja que la que hay con el ciudadano común, entonces pues es muy fácil convencer con estos argumentos. Es un trato amigable a la ecología, es el segundo punto. Tenemos que traer aquí a la evolución darwiniana, tenemos que recordarla, que traerla aquí. Ellos dicen que van a que con su tecnología superior, entonces ya no va a haber necesidad de usar agroquímicos en la intensidad que se usa actualmente. Sin embargo, sí es amigable, pero es amigable al acaparamiento de tierras para los que cuentan con abundancia de capital. Eso está ocurriendo en gran medida, nos lo han mostrado los colegas investigadores y agricultores de Argentina, cómo ha habido un crecimiento enorme a costa de las pequeñas unidades de producción. Allá una pequeña unidad de producción es muchas veces mayor que una de aquí de México. Pero eso ha ocurrido en Argentina. Y bueno, aquí con nosotros, quienes han animado más al entrar a la soya transgénica son los colegas menonitas que están en Campeche y que están esperando
que se permita la siembra de soja transgénica, porque eso les da una ventaja comparativa a ellos, si tienen capital, para abarcarse, para hacerse de tierras. Bueno, pero esto es algo que tiene que ver con este fenómeno. También es amigable al monocultivo y operativamente enemiga de la rotación de cultivos. Los colegas de Brasil recientemente acaban de publicar cómo donde se siembra soya transgénica en una rotación de 2 años y que el año anterior tuvo maíz no transgénico, que se les contaminó, y resulta que cuando están sembrando soya transgénica tienen una ensalada ahí de maíz que también es resistente al glifosato. La tolerancia a la sequía es un carácter cuantitativo que depende otra vez de centenares y miles de genes, y además que son de baja heredabilidad. Solamente se ha liberado un maíz transgénico con tolerancia a la sequía, este Drought Guard, que contiene un gene de una bacteria, Cold Shock Protection, extraído de una bacteria. Las evaluaciones de campo, sin embargo, en muy prometedores en el invernadero, pero cuando se llevaron al campo se encontró que hubo una protección en el año 2011 de la gran sequía en Estados Unidos. Ya había este maíz, ya estaba liberado, este Drought Guard. Y entonces resulta que la protección que dio, comparado con un maíz que no es transgénico, fue apenas del 6%, pero en condiciones moderadas de sequía. Cuando hay sequía severa, no hay protección alguna. De tal manera que esa es la estrella, que se llama Drought Guard de Monsanto. La protección es nula en sequía extrema. Se aprueban otros genes extraídos de plantas superiores con promotores que permiten la expresión principalmente durante el periodo de sequía. Los episodios de sequía varían en oportunidad e intensidad de duración, y por eso es una protección muy incierta. Aquí vamos a ver ahorita rápidamente nada más el trabajo de la Unión de Concerned Scientists, que viene siendo la contraparte de nosotros, de Estados Unidos, y de este autor, que es un empleado de la misma Unión. ¿Cómo le harán ellos para así poder tener empleados de este nivel? No sé, porque nosotros ni siquiera podemos mantener a los poquitos que trabajan aquí con nosotros, ¿verdad, Diana? Ah, es que es para acá. Bueno, lo que este señor argumenta, así es como empezaron a aparecer casos de maíces tolerantes a la sequía que fueron aprobados para ser sembrados en el campo en los Estados Unidos, y cómo desde 98 han ido aumentando, pero sobre todo en el 2005 aumentaron mucho, y luego de repente ya hay evidencia de que están reduciéndose. Esto quiere decir que así como lo interpreta este autor, de que no tuvieron tanto éxito estos otros intentos que han hecho para traer la resistencia a la sequía, y que esto más bien viene decreciendo. Conclusión: si se autorizara la siembra de maíz transgénico en la agricultura mexicana, no sería porque los rendimientos de maíz aumentarían, tampoco por la protección implícita a la ecología, ni por su tolerancia a la sequía. Muchas gracias. Hay una cosa que no se ha manejado con claridad en México, y como México realmente no hay dos, o hay muy pocos países, que es una trilogía increíble, una diversidad biológica impresionante. El 10% de toda la diversidad de las plantas vasculares superiores están en México. Nada menos y nada más, 15 millones de campesinos de indígenas en México, según el último censo. Y que esos campesinos indígenas siguen domesticando, siguen creando variedades de maíz, y no solo de maíz, de la agrodiversidad que el maestro Hernández X recogió en sus famosos textos, más o menos de 100 especies. O sea, que el sistema milpa sigue siendo el laboratorio más importante, con una profundidad histórica de 10.000 años, o como ustedes gusten.
cada punto que está ahí, cada punto que está allí, está fuera de la ley, según la ley de semillas. Cada punto. ¿Por qué? Porque los campesinos intercambian, venden libremente, sin la intervención del SNICS. Bien, pero cada punto tiene nada menos y nada más la experiencia de 300 generaciones de abuelos y abuelas, de un proceso intelectual que solamente los centros de origen a nivel mundial pueden tener, que es de escoger, de adaptar a lo que antes se llamaban nichos ecológicos y ahora se llama unidades ambientales o como quieran llamarlos, adaptar en los cambios climáticos, en los cambios de los gustos culturales y en los cambios de la biotecnología soft, que es, por ejemplo, en la nixtamalización, crear esta variedad impresionante de maíces. Esto debería estar en la mente de cada mexicano, este mapa. Y este punto, cada punto, es impresionante cuando lo relacionamos con los territorios de los pueblos indígenas. Tenemos aquí los territorios de los pueblos indígenas no reconocidos por la Constitución, pero yo los dibujé porque ahí viven los pueblos indígenas. Y entonces relacionarlos con los maíces y con toda la diversidad agroindustrial, ¿qué quiere decir traducción al español? Quiere decir que se sigue produciendo ese nuevo proceso, ese nuevo proceso de diversificación de, y sobre todo del proceso del derecho a la alimentación básica generada por el pueblo mexicano por más de 10.000 años. Bueno, a mí me tocó hablar del marco que ha permitido pues este desastre que se ha planteado hasta el momento. Se ha hablado mucho de las leyes, yo voy a tratar de hacer un resumen de este marco legal. Para empezar, yo quiero no solo hablar de leyes, sino decir que plantear una hipótesis, una tesis de que las leyes son parte del cercado de los comunes. Las semillas son un bien, han sido un bien común de la humanidad por siglos y de repente ha empezado este cercado de los comunes por parte del capital y para ello ha utilizado tres elementos. La tecnología. Empezamos con la revolución verde y la biotecnología, la regulación, que son las leyes, la constitución, los convenios, las leyes y reglamentos, y la política. Las semillas que hoy tenemos son el producto de siglos de trabajo y conocimiento desarrollado por mujeres y hombres en el campo. Solo en la última etapa es que convirtieron este bien común que son las semillas en una mercancía. Nuestros recursos naturales van a quedar al servicio de fundaciones internacionales o van a servir a México. En ese momento, después de un debate muy interesante, se divide lo que venía haciendo la OEE y se crean dos institutos. El Instituto de Investigaciones Agrícolas con una visión mucho más nacionalista y, por el otro lado, el CIMIT. El CIMIT, que es el centro que sigue a la fecha, que pues no es un Centro de Investigaciones Nacional, recibe recursos de muchos lados, últimamente el año pasado de Bill Gates, de Slim, incluso de Monsanto, y que ha acogido el programa madre del gobierno anterior, del gobierno de Calderón, y que continúa, que es el MASAGRO, que es modernización de la agricultura tradicional. En el mismo 61 se proclama la Ley sobre la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, que crea la PRONACE, de la que se habló hace un rato. La PRONACE tenía como objetivo impulsar el desarrollo tecnológico de la agricultura nacional. Esta PRONACE reproducía las semillas que los investigadores estaban generando en el INEA y pues entre sus objetivos centrales era garantizar el abasto de semillas, regular los precios de mercado. Siempre era una visión nacionalista. La Revolución Verde todavía tenía esa visión de ayudar al país de estas instituciones nacionalistas y de cumplir la promesa de alimentar a la población. Ay.
el modelo neoliberal de 82 viene a quebrar todo este otro esquema del Estado benefactor. Y bueno, aquí hay 6 puntos esenciales de este esquema que empieza con De la Madrid, con la reestructuración del Estado y el desmantelamiento del que nos hablaba el doctor Cato, de todas estas instituciones que han seguido sobreviviendo pues con lo mínimo. La apertura, la desregularización y privilegio a la inversión extranjera, que es el Telcán, los principios de ventaja comparativa, en que se dijo mejor es importar alimentos supuestamente baratos que producirlos en México. La visión productivista, que dijo, ¿para qué subsidiamos a esos campesinos pobres? Los subsidios van para los campesinos, para los grandes productores que generan ganancias. Y bueno, esto ha llevado a la desruralización compulsiva, o sea, esta bestial migración a la que han empujado a los campesinos y campesinas mexicanas a irse en las peores condiciones sin ningún tratado migratorio del otro lado. Y finalmente un proceso de privatización de recursos. Después, en 95, se firma ya, por supuesto, al calor del Tratado de Libre Comercio, este acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. ATPIC, o TRIPS en inglés, que promueve la innovación tecnológica y la transferencia de la tecnología. Este es el tratado que protege los derechos de propiedad intelectual en el mundo entero, y ahí están las patentes, los derechos de obtentor. De este SDB se deriva el protocolo de Cartagena de seguridad de la biotecnología, y recientemente, que lo tenemos muy perdidos, fue el protocolo de Nagoya, que se firmó en 2012, que lo impulsó México, el secretario Elvira, o uno más de los traidores a la patria, lo firmó el Senado en lo oscurito, y este es un tratado para acceso a recursos genéticos, participación justa y equitativa de los mismos. O sea, que la idea esta también que se dice es que las patentes van a permitir que la investigación siga adelante, es un mito, porque quienes están beneficiando de las patentes son las grandes empresas transnacionales. Después, en 2007, hubo que pasó de noche una reforma a la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Aquí fue en este debate en la Cámara de Diputados donde había una iniciativa, la que mencionaba Écar, para proteger la ley de semillas. Ya estaba Fox desapareciendo, Pronace, nada más por un decreto, y casi quiso desaparecer al INIFAP, incluso al Colpos, creo. Todo quiso desaparecer de un plumazo. Y entonces algunos diputados promovieron esta ley para proteger las semillas nativas. La propuesta ahorita es retomar esa ley como una iniciativa ciudadana, porque lo que ganó fue una reforma que es la que se ha estado haciendo mención, que incluso criminaliza el uso de la semilla nativa. Bueno, pues este es un poco la apertura del mercado de las semillas que Salinas de Gortari abrió, ¿no? Que empezó con la crisis de Pronace y con la entrada en vigor del Telcán, y lo que les decía Fox, sin importarle, él entró haciendo decretos y desapareciendo todo por decreto. Y bueno, esto es un poco para que veamos cómo está la concentración en México. Estas son las solicitudes de liberación entre 88 y 2012, hecho por Conavio. Y bueno, este gran, se ve un pastel muy grande, pero en realidad estas 3 rebanadas es Monsanto. Monsanto se presenta con distintas camisetas, pero las 3 son Monsanto. El 70% son de Monsanto. ¿Quién se está beneficiando de esto? Pues por supuesto Monsanto, ¿no? Ya desde 2005 o 2006 están amenazando que o hay ley o ellos se van, ¿no? Y bueno, que se vayan, siempre hemos dicho. Pero sin embargo ellos siguen caminando. Y a pesar de las buenas noticias, pues siguen caminando. Esto fue en marzo de 2010, mientras había un foro de FAO en Jalisco, que muchas organizaciones trabajamos por impedir que FAO se pronunciara a favor de lo que estaba haciendo el gobierno mexicano. En Nayarit, aquí está Ney, el entonces gobernador, este personaje nefasto que es Ruiz Funes, porque les tenemos que poner, me parece, nombre y apellido a los traidores. Este que es Ruiz Funes, Mariano, y sigue escribiendo que nos estamos quedando atrás, subsecretario en ese entonces, junto con José Luis Madero, en ese entonces director de Monsanto, y este que le puse Mondemon, pero no sé quién es, por supuesto debe ser de Monsanto, abrieron esta planta, que es la planta más importante de semillas en América Latina.
Tristemente, han estado comprando tierras de gran calidad en Nayarit con agua y con todos los recursos para producir semillas. Dicen que no están produciendo transgénicos, no lo sabemos, pero pues las declaraciones, estas son de Madero, son increíbles, ¿no? Es una plataforma global para producción de semillas genéticamente modificadas, o sea, ellos ya iban a lo que iban, ¿no? Van a dar financiamiento siempre y cuando México llegue a la fase de comercialización. México permita la producción para convertirse en una plataforma global. Frente al cambio climático están viendo que México sea su productor de semillas. Pues no podemos estar optimistas a pesar de los logros que René nos platicó, no podemos estar optimistas porque la reforma para el campo viene y viene con todo, es el bombón, la cereza del pastel que nos ha recetado Peña Nieto y los capitales que representa, y aquí está el secretario Martínez y Martínez, pues rodeado de su consejo consultivo, en que está Proagro, Lala, Banamex, Pinza, su carne, que es Vizcarra, que además fue político del PRI, Bimbo, que se, etcétera. Estos que se han llamado las 10 hermanas del campo, transnacionales del campo, en 2007 absorbieron casi el 50% de los subsidios otorgados por Zagarpa. Entonces, bueno, cuando dicen que el campo no es negocio, no es negocio para quién. Entre las tareas que habla Martínez y Martínez en esta revista, que hay que, pues, ni modo leerla, está la desburocratización, el dotar de insumos al campo como fertilizantes, que, pues, como saben, es una parte de la reforma para el campo, producir fertilizantes. ¿Y quién quiere fertilizantes ya en este país? Y claro, ese es un negocio, lo ha dicho abiertamente la Bastida, ya no es político, ahora se va a dedicar a hacer fertilizantes, gracias a la reforma. Semillas mejoradas, tecnificación de riego y hacer productivo el minifundio, que aquí ya anuncia, aquí les tenemos una sorpresa, dice Enrique Martínez y Martínez, que ya sabemos que es profundizar la reforma al 27 y la privatización del ejido y la comunidad. Realmente lo que pensamos es que hay una disputa por el maíz. Nos estamos peleando el pueblo del maíz, nos estamos peleando el maíz frente a las transnacionales. Y con orgullo cito esto que salió en el Wall Street Journal, que dice que no hay país en el mundo que se haya opuesto de tal manera a los transgénicos como es México. Tenemos las experiencias que son las más importantes de las comunidades que entendieron perfectamente la amenaza y con ello han promovido la conservación de germoplasma en fondos, campos, a través de ferias del libre intercambio de semillas, que si no hay movilización social, si no todos la apuntalamos desde distintas maneras, no vamos a lograrlo parar. La propuesta ahí, ya lo decía René, es que la colectividad no solo seamos los 53, sino seamos todos los que comemos y estamos interesados en el maíz, no solo en México, en todo el mundo. Eckhart ha mencionado que habló acerca de la biotecnología soft. Lamentablemente yo voy a tener que hablar de la biotecnología hardcore y espero que no haya niños pequeños porque entonces estaríamos en un problema. Lo que voy a mencionar es el estado actual de la contaminación de maíces nativos con ADN transgénico. Okay. Bien, este es el estado actual de la contaminación del maíz nativo con ADN transgénico. Es un mapa un poco antiguo, de dos años, hace dos años, y prácticamente estoy marcando los estados en los cuales se ha encontrado maíz transgénico en México. Son aproximadamente 14 estados, incluido el Distrito Federal, en el cual se han encontrado por diferentes instituciones y además por grupos sociales la presencia de ADN transgénico en poblaciones o en muestras de maíz nativo. Como podemos ver, esta historia en México, podríamos ubicarla en 1993, cuando se empezaron a hacer las primeras liberaciones en México de maíz transgénico a nivel experimental. Esto es importante mencionarlo porque en el contexto general podríamos decir que es una de las posibles fuentes de la contaminación de maíz transgénico. Aunque fueron experimentos controlados de muy poca superficie, tenemos referencia, porque trabajaba en aquella época en la Comisión Nacional de Bioseguridad Agrícola, de que hubo algunas extravíos, vamos a decir, unas pérdidas
en algunos experimentos que se llevaron a cabo, sobre todo en Nayarit. Por supuesto, las empresas nos comentaron que habían controlado esa situación, pero no dejo de mencionarlo porque finalmente, en tratar de explicar la contaminación de maíz nativo con maíz transgénico en México, tenemos que ver, que explorar cualquier vertiente de, o lineamiento de investigación para poder explicarnos esta contaminación que se está dando en México, o que sí, que se sigue dando. Entonces, estos son los puntos azules que están en este mapa. Y, como les mencionaba, se dan desde 1993 este tipo de permisos. Posteriormente, conocemos todos en el 2001, en Oaxaca, se descubre por los investigadores Cruz y Chapela el maíz transgénico en algunos municipios de este estado. Esto, por supuesto, desató lo que ya todos conocemos, esta historia de contaminación que se dio a partir de 2001 y que fue creciendo en la conciencia pública. Uno de los factores que yo creo que ha permitido que se haya detenido la contaminación, que se haya ejercido una mayor presión sobre el gobierno, que se haya ejercido también un mayor escrutinio sobre todas las autoridades que tienen que ver con bioseguridad, ha sido no como en aquellos años, en el 1988, que éramos un círculo muy pequeño de investigadores y de gente que trabajamos en el gobierno y que afortunadamente éramos escuchados. Posteriormente no se nos escuchó y a partir del 2000 no se nos escuchó nada y finalmente fue la sociedad precisamente la que tomó la rienda de este asunto y es lo que yo creo que ha permitido que se haya detenido el maíz transgénico desde 2000 a la fecha. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, hay muchas investigaciones, o varias, no muchas, varias, en las cuales incluso desde el gobierno se ha encontrado esta presencia de maíz transgénico en el mismo Oaxaca y en otros estados, como en el Distrito Federal. Este es un trabajo que hicimos en el 2003 para el gobierno del Distrito Federal y encontramos, lamentablemente, también maíz transgénico. Por supuesto que no pudimos explicar la forma en que había llegado al Distrito Federal este maíz transgénico. Y en otras entidades, tenemos varias investigaciones lideradas por la maestra Elena Álvarez Bulla y otros colaboradores, en las cuales hemos encontrado en México, al menos en 5 o 6 estados, la presencia confirmada de este maíz transgénico. ¿Pero cómo llegamos a esto? Pues me voy a tener que referir a la historia. Esto empieza en 1994, cuando la compañía Sibagaigi solicita la determinación de estatus de no regulado para sus semillas genéticamente modificadas que expresan la proteína de Bacillus thuringiensis. Como se puede ver aquí, estas solicitudes es en el sistema de Estados Unidos, que podríamos decir, nosotros hemos espejeado un poco, en el sentido de los análisis de tipo ambiental, de tipo bioquímico y de riesgos a la salud, algunos, no tan específicos en Estados Unidos, bueno, tampoco en México, ni en ninguna parte del mundo, pero sí muy específicos hacia las cuestiones de agricultura y a la eficacia de los de la semilla que se está liberando. Por supuesto, detrás de esta solicitud hay una serie de estudios y me quiero referir aquí a cuáles son las bases biotecnológicas que dieron origen pues a esta solicitud. Esa solicitud se desprende de un producto terminado. Ese producto terminado es una semilla transgénica. Y esa semilla transgénica, por supuesto, conlleva mucha metodología de la biología molecular que ya para 1981, y aquí tenemos a uno de los investigadores más relevantes en biotecnología de procariontes, que es el doctor Francisco Bolívar, y algunos otros investigadores de la UNAM, que ya para 1981 tenían caracterizadas construcciones genéticas que posteriormente serían aplicadas, y de hecho lo mencionan en esta solicitud de Sibagaigi, para la producción de estas semillas transgénicas. No quiero decir que el doctor Francisco Bolívar haya participado en esto, sino simple y sencillamente quiero mencionar que uno de los mejores investigadores, lo puedo decir francamente, el doctor Francisco Bolívar fue de los pioneros en la construcción de estos vectores que sirven para la construcción de estos organismos genéticamente modificados. En 1987 ya se tenía la ingeniería genética de la resistencia a herbicidas,
para maíz o para plantas. Se tenía también la tecnología de microproyectiles de alta velocidad para introducir estos materiales o estos vectores genéticos en los organismos para poderlos transformar, y por supuesto las patentes, que ya para 1990 los investigadores que en un momento habían trabajado en los institutos públicos empiezan a patentar. En este caso es la patente del aparato que se le llama la pistola genética, aunque suene un poquito hardcore, pero así es. Y por supuesto en el sistema de Estados Unidos lo que se hace, y lo que se hace también en México, es la evaluación de la eficacia de esos productos, en este caso de estas semillas. Vean ustedes, en 1992, en Estados Unidos, ya se habían llevado a cabo en el campo pruebas, ¿sí?, en 1992. Por supuesto que desde 1984, 86 y 88, a nivel experimental se habían llevado a cabo pruebas, porque finalmente la construcción de estas semillas, podemos decir, esa construcción se tiene que probar en campo, en campos controlados, pero dentro de las instituciones. Pero ya para 1992 se hacen pruebas de campo sometidas a los procedimientos de regulación, en este caso de los Estados Unidos. Y como pueden ver, se llevaron a cabo en 92, 93 y 94. Por supuesto, también hay publicaciones que se refieren a esto, a estas experimentaciones, a estas pruebas. Y vean ustedes, ya en 1994, en 18 estados de los Estados Unidos, se habían llevado a cabo pruebas de campo, ¿sí?, que en algunos casos, por ejemplo en Hawái, llegaba a una cantidad de 3 hectáreas aproximadamente, son 6 acres, pero convertidos a hectáreas, eran unas 3 hectáreas, pero el número de plantas era bastante grande. Este número de plantas, para todos los agrónomos, por supuesto, que nos indica que esto es para producción de semilla. O sea, esto realmente no es solamente una cuestión de prueba de campo, sino también es para producción de semilla. Y en 18 estados de los Estados Unidos. O sea, recordemos la fecha. A mí siempre me gusta mencionar esto de cuestión de la historia, porque quizá refiriéndome a Orwell, ya saben, ¿no?, el que controla la historia controla el futuro. Y sobre todo, precisamente para defendernos del totalitarismo, necesitamos tener en cuenta que la historia cuenta mucho. Y es precisamente para explicarnos el presente, tenemos que conocer el pasado. Bueno, entonces en 1994, esta petición, esta solicitud, se le concede no solamente a... Así, en este caso fue a Ciba, sino también a Agrevo, que es otra de las compañías biotecnológicas. Y ya en el registro federal de los Estados Unidos, bueno, aquellos que trabajan en bioseguridad conocen perfectamente bien esos registros federales de los Estados Unidos, en los cuales se les concede lo siguiente. Se concede que esta semilla, en este caso el evento 176 de las semillas de Ciba Gaigi, no están consideradas como artículos regulados. En este momento, en 1995, se concede a Ciba Gaigi, a Agrevo, las primeras permisos para que no sean sometidos a ninguna regulación este tipo de semillas, que es lo que nos está diciendo, que ya desde 1994 o 95 teníamos en el campo de los Estados Unidos y por lo tanto por las importaciones a México la disponibilidad de semilla transgénica en porcentajes variables que han ido creciendo desde entonces a la fecha. Bueno, pues a partir de 1995 el sistema de Estados Unidos permite una liberación en cascada de todos estos permisos y empezamos a notar que ahí está, por ejemplo, el de Monsanto en 1995 también, el MON 8010, la semilla también de Plant Genetic Systems, que es otra semilla también resistente a herbicidas, pero para otro herbicida, en este caso era el glufosinato. Y hay una cosa curiosa que también se los dejo como un dato. El MON 810 tan famoso ni siquiera fue evaluado, sino que fue una adición al permiso que se hizo para una semilla anterior al MON 810, que era el MON 8010.
Es una cuestión que es muy interesante porque el sistema entonces de Estados Unidos es completamente diferente al de cualquier parte del mundo en cuanto a su laxitud. Realmente es muy flexible en cuanto a dar los permisos. O sea, el mono 80-100, que sí fue sometido a una evaluación, permitió que por ser derivado, el mono 810, que es derivado de esta línea original, entonces ya no se somete a una revisión tan a fondo. Y entonces seguimos a partir del 95 hasta el 98, ya es realmente rutinaria concesión de permisos para la liberación de semilla transgénica. Entonces, aquí quiero contrastar, bueno, por supuesto, nosotros en México, en aquella época, propusimos la moratoria de facto para pruebas de campo con maíz transgénico. Entonces, en Estados Unidos estaba sucediendo una liberación al vapor de toda la semilla que se estaba produciendo en las compañías biotecnológicas. En México nos dimos cuenta de esa cuestión y incluso desde el gobierno se propuso esta moratoria, que yo podría decir que es equivalente a lo que ahora están haciendo las organizaciones sociales con relación a el amparo colectivo, en otro sentido, digamos, pero el efecto es el mismo. En aquel año, en 1998, el gobierno de México decreta una moratoria de facto para la siembra en campo de cualquier tipo de maíz transgénico, ¿sí? Aunque posteriormente se reanudaron en el 2005 por la presión de las compañías y, por supuesto, bajo un ambiente político diferente. Por supuesto, a partir, como les comentaba, de 98, pues seguimos con estos permisos y, por ejemplo, en este caso, en el 2008, ya se les da a Syngenta un permiso para que no sea regulada un tipo de maíz que produce una enzima que facilita la producción de etanol. Ya en 2008. O sea que seguramente ese maíz está en los campos de Estados Unidos y un cierto porcentaje debe estar en las importaciones que tenemos hacia México. En 2010 se da otro permiso de no regulación para otra línea de maíz de Syngenta también con los mismos de siempre. O sea, la resistencia a herbicidas y la resistencia a insectos. Bueno, entonces podemos explicar lo que ha pasado. Ya no repito la historia que conocemos en México porque ya la he repetido N veces, y la cuestión es que podemos decir que la disponibilidad de ese maíz, la laxitud de muchas medidas gubernamentales y el deterioro de los sistemas de bioseguridad, en este caso esa es mi crítica principal a la bioseguridad en México, ha permitido esto, que lo podamos explicar desde aquellos años. Es simple y sencillamente un correlato entre la cantidad de semilla biotecnológica que está disponible, que se ha ido sembrando y que se ha ido incrementando, y la disponibilidad que ha entrado a México a partir de diferentes medios. Hay muchas otras historias que se pueden comentar al respecto, pero voy a apresurarme nada más para comentar una cuestión importante, porque sí me gustaría, antes de la preguntas generales, que tuviéramos al menos unos 3 o 4 minutos para comentar alguna cuestión que ustedes quisieran preguntar. Voy a terminar con esta parte de lo que comentó. Este es un mapa pirateado de ECAR, y en donde se menciona las zonas donde se solicitaron los permisos para la siembra de maíz transgénico en México, esas famosas 700.000 hectáreas que se piensan, en este caso, sembrar en las zonas de riego de Sinaloa. No voy a comentar mucho este programita porque quizá lo más importante que quiero mencionar en este momento para discutir con ustedes es de que este foco rojo, este punto en el que se pretende, pero que gracias a la acción colectiva se ha podido detener por ahora, es que es un foco que va a permitir una mayor disponibilidad, además de las que ya tenemos, y de ese ahora lo ves, ahora no lo ves, que se refiere simple y sencillamente de que algunos estudios no encuentran y otros estudios encontramos. Eso se debe quizá a una dinámica genética que podríamos discutir, y ecológica también, pero que
nos permite ver en general que este foco rojo es, digamos, una variante, un elemento más que va a permitir la disponibilidad de maíz transgénico, pero no solamente desde Estados Unidos, como lo mencioné anteriormente, sino ahora desde el mismo lugar de origen de México. Sobre el documental 970, yo no sé si los que estamos aquí, la mayoría sí lo vio, los invitaría a que lo vieran, lo que ocurrió en Colombia, cómo predio por predio se dieron a la tarea de exigirle a quien iba a sembrar que mostrara su etiqueta donde había comprado semilla, y como no la presentaba, les decomisaba. Por eso habla de tipo compacto, y predio por predio llevaron la semilla y la destruían, la semilla que era de los propios productores, y eso fue creciendo, Campo Alegre, ¿no? Toda una región. Pero con presencia militar. Con presencia militar. No fueron con tipo, así como, no sé, alguien de la Zagarpa, alguna entidad de semillas. No, fueron con. Pero atrás de ellos. Y con los militares, y fueron entrando y les fueron diciendo, a ver, las semillas. Y si no, pues para afuera. Y nadie les dio a entender que era una normatividad. Ellos no sabían que era una ley. Ellos no sabían que eso existía. Y eso lo hicieron a espaldas de la gente. ¿Para qué? Para que la gente no supiera que detrás de eso hay toda una privatización de la misma vida. Es que estamos hablando de la privatización no solo del maíz, es de las semillas como tal. Colombia es centro de origen de papa, por ejemplo. Colombia es uno de los más grandes productores de arroz. Y cuando se ataca eso y se ataca a los secadores de arroz, o sea, Campo Alegre es una zona donde los campesinos históricamente han mejorado arroz en sus vidas desde que llegó. El mejor arroz que se produce en Colombia y se exporta también. Entonces eso fue un ataque a ellos mismos, y ojalá vean el documental, porque no es solo la visión de ellos, sino la visión de los mismos otros sectores y actores, tanto políticos como del agro, ¿no? De qué es lo que está sucediendo realmente. Lo que ocurrió en Colombia es emblemático de cómo podemos detener la barbarie. Algo que hicieron ellos fue primero autorizar que Colombia pasara a UPOP 91, al mismo tiempo que ocurría en México. Nosotros lo detuvimos, en Colombia lo permitieron, lo autorizaron, inmediatamente lo aplicaron y ocurrió eso. Que el final que fue que hubo un paro nacional agrario y tuvieron que suspender temporalmente esas medidas. ¿Qué ocurrió en México? El año pasado, en abril del 2012, compraron a senadores de este país, autorizaron que México pasara a UPOP 91, compraron diputados de este país, estaba en la Comisión de Agricultura, lo subieron a la orden del día, lo iban a votar. Dice Usabiaga, pues sí tiene nombres y señales, pelos y nombres. A punto de votarse en la Cámara de Diputados, acudimos porque alguien nos avisó y tentamos el corazón de la Comisión de Agricultura, de algunos miembros de la Comisión de Agricultura. René, tú Adelita, que se puso sí. Como lazo de cochina. Y entonces admitieron formar una comisión más pequeña. Es muy importante que en este templo de maíz, como es el Colegio de Posgraduados, sepamos qué implica eso. El Acta 91 impide que se deriven variedades mejoradas de materiales ya usados. Impide la derivación esencial. Es un atraco contra la humanidad eso. Entonces, nos juntamos en un comité que designó la Comisión de Agricultura, y el que defendía ultranza eso, lo quiero comentar porque vale la pena, el que defendía eso era Usabiaga. Decía, yo no sé cómo ustedes ven, por dónde le ven cosas malas a esta ley, si yo en mi rancho en Guanajuato siembro tomates, compro la semilla y al año siguiente tomo de ahí semilla y la vuelvo a sembrar y no pasa nada.
sí, no pasaba nada, pero si usted firma y como usted la promueve esa ley, escuche, siéntese y escuche. Se lo voy a leer detenidamente y le fui diciendo, artículo 5, impedido esto, lo otro, y él se fue haciendo, está grandotote, bromoso, pero se fue quedando chiquito, ¿sí o no? Finalmente se rindió ante sus tonterías. Lo que quiero decirles es que esa ley no está cancelada, la suspendieron. Y seguro que van a comprar nuevamente a diputados, a senadores y la van a intentar pasar. Ahí está, es igualita, es igual, es un machote que vienen usando las grandes corporaciones y la autorizaron ya en Colombia, pero está en proceso en Chile, está discutiéndose en Argentina, está discutiéndose en todos los países que están en el acta 78 y quieren que pasen a 91. Quiero decirles que la UCS, que hemos, como UCS, como Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, los invita, tenemos que fortalecer el área de agricultura y alimentación, incorpórense con nosotros, incorpórense y participen.